Vamos a Marruecos y con otra noticia acerca del terremoto. Tenemos que seguir hablando de esta situación que la verdad parece que no tiene fin. Y ahora vamos a hablar con uno de los sectores más vulnerables acerca de los niños. Más de 100.000 damnificados a causa de este terremoto. Por eso Marruecos ha intensificado la asistencia de los niños traumatizados por este potente terremoto que devastó sus hogares y se cobró la vida de sus padres. Han pasado más de 10 días desde que el mortal terremoto sacudió las montañas del Alto Atlas de Marruecos y mató casi a 3.000 personas. La Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida como UNICEF, dice que alrededor de 100.000 niños se han visto afectados de alguna manera. Muchos murieron, pero otros quedaron heridos, desplazados o huérfanos. Las estimaciones de UNICEF para 2022 indican que casi un tercio de la población de Marruecos, de aproximadamente 39 millones, son niños. Por eso no es tan sorprendente que se hayan visto afectados de alguna manera por el terremoto. La agencia advierte que los niños siempre están entre los más vulnerables en cualquier emergencia. También dice que es probable que muchas personas, incluidos los niños, hayan sido desplazadas de las zonas afectadas. Debido a esto, las autoridades y organizaciones no gubernamentales del país buscan brindarles a estos niños toda la asistencia que necesitan.